Hey, where are you going? I have to change the trash. Is that all right? All right. Hey, wait a minute. I want to talk to you. En los videos de seguridad del hospital de Esmeraldas se observa cuando llegan los dos sicarios. Sin inconvenientes caminan por el área de emergencia, recorren el pasillo en donde a uno se lo ve con gorra y chompa de policía y al otro con un mandil de médico. En el trayecto se encuentran con un guardia quien los guía. El que va disfrazado de doctor revisa el arma. El guardia los lleva hasta el lugar donde está el reo. Ya en el sitio, los sicarios lo apuntan con el arma y este huye corriendo. Entonces los criminales amedrentan al guía penitenciario que está sentado fuera de una habitación a la que entran y apuntan a los pacientes. Sin embargo, salen enseguida, pues ahí no está la víctima. Dos enfermeras señalan hacia otra habitación, a donde ingresan y disparan. Ambas trabajadoras corren e incluso una mujer que lleva un bebé en brazos sale del cuarto. Segundos después de asesinar con 10 disparos al reo Alexander Lugo, los sujetos huyen. En el trayecto se encuentran con un policía al que le quitan el arma y sus pertenencias. De inmediato abandonan el hospital apuntando y amenazando a todos. Tras la huida, algunos uniformados salen y van tras los sicarios. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el asesinato sería producto de una venganza, ya que el reo habría sido baleado horas antes en prisión. La víctima llegó a Esmeraldas desde la cárcel de Guayaquil, luego de un incidente con la banda de los Choneros. Con la ayuda de estas imágenes, la policía capturó pocas horas después a dos hombres vinculados.